Muy bien, y tras la acción nos vamos entonces a ver cómo anda el mundo internacional con las noticias internacionales, gracias a Miller. Adelante, Laura. Estas son las noticias internacionales, Miller, en Fiebre de Gol TV. Patrick Reed se expuso a una severa multa por parte del PGA Tour tras utilizar lenguaje inapropiado este jueves durante la primera ronda del WGC HSBC Champions en Shanghái, China. Después de ejecutar 3 putts para bogey en el hoyo 1, los micrófonos de transmisión del torneo captaron 3 insultos por parte de Reed. Reed now. Well, we apologize for anything that you might have heard there. Entre los insultos que lanzó el estadounidense destacó uno con evidente connotación homofóbica, por lo que el PGA Tour emitió un comunicado apenas unas horas después del incidente. El código de conducta del PGA Tour prohíbe el uso del lenguaje obsceno dentro de la cancha de golf. Por ende, nos encargaremos de este tema de forma interna y de acuerdo a las regulaciones del circuito, decía la publicación. Más tarde, el jugador posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Pido excusas por el lenguaje ofensivo que usé hoy en China. Mi pasión por jugar bien sacó lo mejor de mí y mi uso de palabras fue inaceptable. Dustin Johnson fue alegadamente estafado con más de 3 millones de dólares por un grupo de sus más cercanos consejeros, uno de los cuales incluso ocupaba la silla que pertenecía al jugador en su fundación, The Justin Johnson Foundation, de acuerdo a una demanda incoada por Johnson esta semana en Atlanta, Georgia. La demanda alega que Nathan Hardwick junto a Matt Whitstatt y Gerard Whitstatt usaron dinero de Johnson para cubrir una escasez de efectivo que empezó cuando Hardwick estafó por más de 30 millones de dólares su firma de abogados y consejería de inversionistas en bonos. La demanda de Johnson también dice que Hardwick le solicitó los 3 millones para unas inversiones prometiendo pagar el dinero más un adicional de 1 millón en un plazo de 30 meses. Hasta aquí las noticias internacionales, Miller. Estuvo con ustedes Laura Olivo. Muchísimas gracias, Laura. Ese ha sido el segmento de noticias internacionales. Gracias a Miller. Y desde aquí nos vamos entonces al salón de premiación a ver quiénes fueron los ganadores, ¿verdad? Los nuevos reyes de la quinta versión del DR Open Amateur directamente desde Casa de Campo en este gran evento que aglutinó 9 países y una gran participación de jugadores criollos.
Gol TV llegó a ustedes gracias a Claro, Miller, Oakley, Hyundai,